¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues resulta, resalta y rebota que hoy estando con mi marido... Ya vamos a empezar con tu mamá. Oiga, hazte más para acá, perra. No, no sales. Nomás te brilla el cráneo. El fleco. El fleco. Oigan, quiero platicarles algo. Es que me reí porque dijo que el cráneo. Oigan. Copete, pendeja. Resulta que ando bien malo. Ya dejen ustedes de lo de la tos. ¡Vaya! Malo siempre ha sido. Me lastimé mi dedo, meñique de mi mano. Traigo bien mala mi rodilla. Y en la mañana que me salí de bañar, me pegué en el dedo chiquito del pie en la cama. ¡Ay, horrible! ¡Horrible, güey! Me dolió horrible. Entonces dije yo, a ver, el dedo chiquito de la mano, la rodilla, el dedo chiquito del pie, esto ya es, no es cierto, brujería. No, no es cierto. La pinche cabeza de papita adobada, eso nada más está riendo la culera. No, 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 señores. Esto ya es brujería. Sí, claro que sí. Como usted también le hicieron brujería, mire, sí. Se le cayó el pelo. Sí, era eso. Sí. Sí. ¿Cómo que le tienen hicieron, envidia? Te, sí, sí, te hicieron como un menjurje. Pues con pero tú eres más perra porque tú eres de velar gente. Sí, tú eres de velar gente. Sí, no, ¿por qué te ríes? No, ¿por qué te ríes? No, estás pendeja. Sí, tú, a ti te gusta andar velando gente. Sí, ah, qué juego. Para que se mueran. ¿Ves? Entonces tú fuiste. Oye, pues lo que me robó no era poquito. Ay, esta perra ya se empezó de psicona. No, pues oye. Oigan, cuando neta, te roban un peso, te quieres desquitar. ¿Sí o no, pinche indigente? Ay, se me salió babita. Qué mamona. Oigan, sí. O sea, ya se me cerró así como que del lado izquierdo el dedo meñique de la mano, el dedo chiquito del pie y la rodilla. Oye, pero ¿el pie de cuál, acá? El izquierdo. Los dos son los izquierdos. ¿Y la rodilla? Izquierdo. También. ¿Y el dedo? También. No. Eso ya es brujería. No, pues ya. No estás loca. Oigan, neta que... Pero quien haya sido se la va a pelar. Porque esta es más bruja que yo. Porque tengo pacto con el diablo. Sí, yo sé. Y cuacuá. Sí. Tú sabes bien que yo no velo gente, pero les aviento la maldición del y macho. Otros, y otros también que entregan a los compañeros. Que están muertos muy jóvenes. Que vamos, nada, eres muy perra. Bueno, ¿de quién está hablando? Eso yo lo oí. Di como Piero. Por ahí me dijeron. Por ahí me dijeron, como dice Piero. Pero, sí. Pero sí. Sí, yo no lo escuché. Pero mi amiga, la... ¿Cómo se llama la chichona? No, esa no. La, ah, la estrella. La otra. Estrella. La otra que trabaja en Tlalpan. No, la estrella trabaja por aplicación. ¡Ay, qué perra! Pero la otra que trabaja en Tlalpan. Ay, ¿cómo se ¿quién? Llama? La Chanel. ¿Cómo se llama? Ariana. Esa. Que se escuchó cuando le dijeron que le habían entregado el chamuco. De todo a saber, yo no creo en eso, pero bueno. Pues ahorita, mira, tienes que empezar a creer porque ya me ha estado, o sea, gracias. Mi dedo chiquito izquierdo, mi rodilla izquierda, mi pie, mi dedo de chiquito de mi pie izquierdo. Eso ya es izquierda, brujería. Cuidado, manita. Ay, qué rico. Oigan, estamos aquí en Chilapa Guerrero y nos pidieron a comer antes de la función. ¿Y tú no puedes comer eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Esto qué es? ¿A frijolitos con chorizo? Por favor, en mi color, amigo. Ay, ay. Oiga, no me acuerdo de datos. No, tampoco te pongas al pedo, ¿eh? Ya te pareces a aquel güey que de todo se queja. Oigan, qué rico. Es zanahoria cocida. ¿Son frijoles con chorizo? Que sí. Qué ramadre. Están muy buenas. La zanahoria está bien rica. O sea, que traemos hambre. Y nos trae un milanesita también. Que la brujería y luego, papá. Entonces yo siento que me quisieron hacer algo, güey. Porque ya es mucho.
No, a lo mejor ya te lo hicieron. O ya te está cayendo. Pero como tengo protección. Pero no la usas. Porque mira lo que está pasando. Sí. ¿Cómo te proteges de otras cosas? ¿Cómo no te proteges de los que te talonean, perra? ¡Oh! ¡Guapa! ¿Tú por qué eres millonaria? Tío, pues, te oye. ¿Y a mí por qué no me has pagado? Siempre te lo hago rico. Yo siento que nos va a robar este día no mucho. No hago tortillas, pendeja. Ahí pasa las tortillas, ay, estúpida. Tu tía dijo otra cosa. ¿Cuál tía? Acuérdate que la que se quería bajar así por los chescos contigo. Pendeja. Sí, claro. Pues, si nos va a pagar, nos va a robar ella de él. ¿Eh? Si nos va a pagar, nos va a robar ella de él. Pongan en el grupo si les puedo pagar el espacio. ¿Sí? Ah, sí se puede, ¿verdad? Ay, sirva mi agüita. Agüita, agüita. No, nada aquí con estos putos. ¿Quieres hacer ese? ¿Yo qué? Porque yo soy exótico. Ay, estás jodida. No, Jamaica. Oigan, quería hacerles este video porque en verdad se me hizo muy extraño lo que estaba pasando. Sí. Aparte me puse bien malo de mi garganta. Pero yo les expliqué que es porque fumo mucho. En paz, descanse. Pues a ti no te falta mucho, manita. Pero mira. Me aferro y... aquí, en aferrada. Tú eres muy aferrada. ¿De qué se fue? No, no mi, es que... mi amiga, la que se metió a... Porque yo sí sé nadar. Los de Tabasco no. Los de Tabasco no, man. Qué fea. Las de Acapulco sí sabemos nadar, las de Tabasco no. Ay, ay, ¿yo nunca ay, te he visto que te metas al agua? ¿Sí me meto, pendeja? No, porque no te puedes meter porque el agua es salada y tienes el pie de vete. ¿Sí? Uh-huh. Pero yo me meto. Me vale 3 centavos. ¿Los dedos? ¿Crees que los dedos? Ah, no. No, no chingo. En ese dame sí. Agüita porque tengo el vaso allá recargado. Tiene marido mi tatarabuela. De tantos años que la verdad claro. Es un récord. Ni nosotros. Ni oye, nosotros. Es que la Adriana tiene muchos años con su marido. 20. Qué perra. Sí te ha aguantado. Sí te ha aguantado porque tienes tu caractercito. Sí, sí, aguanto el de él. El de él, porque yo. ¿Me das una tortilla, por favor? ¿Me vas a hacer una luchadora? Ya no. ¿Qué quieres? Tortilla. Oigan. Hoy estamos aquí en Chilapa, mañana estoy en Culiacán, no es cierto, en Los Mochis. ¿Y? El jueves en Culiacán, ¿y? El viernes en Mazatlán, ¿y? El domingo el sábado en... Ay, ahora sí, Michoacán. tu marido va a comer carne todos los días. ¿O no comes porque no quieres? Por si come. Oye, ¿sí están ricos? Sí, estoy siendo ricos. Que culo, pásale la pinche salsa, deja que esté chingando. Nunca te habían dicho, güey. Negro. Como chingas. Gracias, provecho. Bien, a mí me pasaron las tortillas y me dijeron, para que no estés chingando. Por eso, ahorita, te llevan aquí. Un litro. Oigan, pues, ay, ahorita me hice hacer mi madre, es que tengo sed, pero así como sed de así de agua de fresca, no de coca. Estás cruda. Estás loca, cruda chica, que ahora llegamos anoche y nada más lo... ¿Por qué le dolía la garganta? ¿Por qué? Porque se los come fríos. Escúpelos, pendejo. Pues es que son los tuyos, ya de fría que estás, culera. Ya es puro coco que el de mi sí, y avientas puro a... Hoy la otra. Puro queso doble crema. Qué fea. Pura Filadelfia avientas. Oigan, pues bueno, quería pasarles ese chisme de que me hicieron brujería. Y si no, podría estar cayendo. Uh-huh. Como raro. que quieren entrar. Pero como que no. Tanto marido que agarras. Hoy la otra. La santa. No, yo no soy santa. La santa puta. Yo no soy santa. Y mi viejo sabe que me pide puta. Siempre me dice. Siempre me dice, ahí van los condones y cobras. ¡Ay, qué! ¡Ay, oh, era la otra! ¡Si los fías! Por eso. A ustedes ya le dan vale en el la otra pinche me lo pones en la tarjeta del incendio. Y
jalarle los pelos de papita o cálemelo, güey. Era la Wendy's, la de las hamburguesas. Rojo terror. En verra. Chicos, cuídense mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos. Hemos estado trabajando todos los días, por eso no les he podido hacer video. Pero ahorita que nos sentamos a comer, le dije la polvaste para acá para grabar un ratito y subir un video. De mí, culera. Ay, y no te encanta, mira, no te paras. Yo no veo que te pares, culera. Pues o me siento o me paro. Pero ya no puedo hacer. Ya... no puedo hacer dos cosas a la vez, pendeja. Oigan, gracias a mi vecina, a mi amiga Reina, que ha estado pendiente de mi tratamiento, porque siempre se viene mal de mi vida. ¿A ti tomaste mis tatuajes? Sí, sí me las traje, güey. Pero sí, ay no, estaba bien, no podía ni hablar, estaba súper ronco, horrible. Porque se los come frío. Sigues, comezón. Chicos, cuídense mucho, les mando muchos besos, muchos abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Bye, espérate por la. Pero en este mundo, culera. No, no. Más te voy a enterrar a ti y a la papita doblada. Ah, pero si me voy, vengo por ti. No, te la vas a pelar. No. ¿Pero por qué me va a enterrar a mí Pennywise? ¿Eh? Pennywise. ¿Por qué me va a enterrar a mí? ¿Yo qué le hice? ¿No que es Pennywise? No más por culera. Por adobada. Bye.